1, 2, 3, let's relax like a bee. 2, 3, 4, I knock at your door. Hello, students. How are you today? Hello, friends. Hello. Y aquí estamos otra vez y les confieso que teníamos muchas ganas de verlos. Y yo personalmente los he extrañado, cantidad. Complete. This is a flag. This is a square. Ay, teacher, todavía esa palabra me causa algún problemita en la pronunciación. ¿Me lo puedes repetir? Por supuesto. Square. Ok. Square. Y ahora me dice la frase completa. This is a square. This is a square. 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 Inciso C. This is a ruler. Así mismo yo lo hice. This is a book. This is a book. 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 Ok, ok. Ya hay 4 palabras que me atrevo a pronunciar perfectamente. Book. Uh-huh. Ruler. Square. Y la última, flag. Flag. Ay, voy a repetir. Ajá. Flag. Very good. Entonces, si ya repasamos, exactamente, ¿qué vamos a aprender hoy? Ah, pues hoy les tenemos una sorpresa. ¿Sorpresa? Sí, van a aprender unas palabras mágicas. ¡Ay, palabras mágicas! Eso me encanta. Yo me sé algunas. Miren. Abracadabra, pata de cabra. ¿Ay? No, precisamente. No, pero esa no es la única que yo me sé otro. Momento. Miren. Pum, cata, pum, cata, pum, chin, chin, gori, 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 chin. Ey, ¿ustedes de qué se ríen? Esas no son las palabras mágicas a las que nosotros nos referimos. Ah, no. A las que nosotros nos referimos son unas palabras que con ellas, utilizándolas bien, podemos lograr lo que queremos. Ah, sí. ¿Y tiene que haber otra persona para eso? Sí, por supuesto. Ah, por eso no se parecen exactamente a las que yo decía. Porque en las que yo digo, yo solo puedo lograr que cambien las cosas. Pero si usted me está diciendo que para que se cumpla lo que uno quiere, tiene que haber otra persona, exactamente no tiene que ver con las que yo decía. Es de otro tipo. Sí, Lorna, mira. El problema es que en la clase de hoy van a aprender cómo pedir permiso en diferentes situaciones en el aula. Ah, eso es otra cosa. Bueno, ¿y ya me puedes mostrar? Yes, of course. Ok. Miren bien lo que vamos a hacer la profesora Yanira y yo. Van a representar. Yes. Ay, sí, a mí me encanta el teatro. Me ok. Siento. Que empiece la dramatización. May I open the book? Yes, you may. May I close the book? No, you may not. May I sit down? Yes, you may. May I stand up? Yes, you may. May I close the book? Yes, you may. Thank you. Ya entendí. Se trata de pedir permiso, ¿no? Uh-huh. Para abrir un libro, cerrarlo, sentarse, pararse. Y me imagino que por ahí muchísimas cosas más. Sí, claro. Muy bien. El problema es que tienes que fijarte bien en la estructura que utilizamos. Ajá. Fíjate bien, todas estas acciones las estudiaron en la clase pasada. Open the book, close the book, sit down y stand up. ¿Verdad? Y ya conoces el significado de todas. Bueno, pues lo único que tienen que agregarle es may I, adelante, y ya están pidiendo permiso. Ah,
algo así como si yo digo, may I sit down? Ajá, ¿qué estarías diciendo ahí? ¿Me puedo sentar? Yes, of course. Pero tengo que esperar por su respuesta. Claro. Ahí yo te diría, yes, you may. Y me siento. Ajá. O también te puedo decir, no, you may not. Y me tenía que haber quedado de pie. That's right. Ah, bueno, teachers, ¿y ya nos toca aprender cómo escribir esa frase? Sí, pero primero vamos a pronunciar bien la frase completa. Ok. A ver. May I sit down? A ver, may I sit down? Muy bien. ¿Puedo repetir? Ajá, ¿cómo no? May I sit down? Muy bien. Okay. May I sit down? Y como decía la profesora Yanira, al final agregamos la acción que queremos por la cual estamos pidiendo permiso. Uh-huh. Uh-huh. Puedo decir, may I sit down, may I stand up, may I close the book, may I open the book. Uh-huh. Ok. Ajá. Y entonces, después que ejecutamos el ejercicio y ustedes lo representaron muy bien y creo que hasta yo voy aprendiendo perfectamente, ahora sí podemos ver cómo se escribe la frase. ¿Pero qué te parece si primero lo representan tú y la teacher Pilar? ¿Yo? Sí. ¿Con usted? Encantada. A ver, tome mi puesto. Ok. Y yo vengo para acá. Ahí está el libro. Ok. Teacher Pilar, may I open the book? Yes, you may. Thank you. That's interesting. Qué interesante. Teacher Pilar, may I close the book? No, you may not. No? Well, okay. Teacher, may I sit down? Lorna, yes, you may. Un momentico, permiso. Recuerda que es may I, okay? May I? Ajá. Repite. Teacher, may I sit down? Yes, you may. Thank you, teacher. Okay. Teacher Pilar, may I stand up? Yes, you may. Okay. Thank you. Ay, esto me gusta muchísimo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se escriben estas frases. Okay. May I sit down? Yes, you may. May I stand up? No, you may not. May I open the book? Yes, you may. May I close the book? No, you may not. Okay, teachers. Ya sé pedir permiso para abrir el libro, uh-huh, para cerrarlo, para sentarme, uh-huh, y para pararme. Pero esas no son las únicas frases de pedir permiso que vamos a aprender hoy, ¿no? Por supuesto que no. Ah. También van a aprender cómo pedir permiso en otras situaciones en el aula. Y es algo que ustedes utilizan todo el tiempo. ¿Verdad? Listen, yes. Ok. Listen, may I go to the bathroom? ¿No sabes qué quiere decir? No. May I go to the bathroom? Pues bathroom significa baño. Ah. Bathroom. El sonido es igual que en birthday, igual que en three, igual que en thank you. Okay. La zeta. Ok. Bathroom. Y la frase completa sería, May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Ok. Ok. Now you repeat. Come on. Bathroom.
Y recuerden que termina en M, ¿ok? Bathroom. To the bathroom. Go to the bathroom. May I go to the bathroom? Ok. Y recuerden que se dice bathroom. Yes, that's right. Bathroom. A ver, repeat after me. Bathroom. Uh-huh. A ver. Un poquitico mejor. Vamos de nuevo. Bathroom. Muy bien. Bueno, ¿y no hay otra frase? Yes, of course. Okay. Listen. May I sharpen my pencil? May I sharpen? Ah, por my ese pencil. Movimiento ya sé qué cosa es. Eso es afilar o sacarle punta al lápiz. Yes. Okay, entonces sería may I sharpen the pencil? Ajá. Uh-huh. Okay. Recuerda que es sharpen. Es como el sonido que hace la lluvia al caer. Sharpen. Bien suavecito. So, may I sharpen the pencil? Okay. Okay. And now you repeat. Come on. Pencil. My pencil. Sharpen my pencil. May I sharpen my pencil? Okay, come on. May I sharpen my pencil? Great. Hay otra, ¿no? No. Ahora vamos a ver cómo se escriben estas frases que aprendieron ahora mismo. Well, okay. Veamos. May I go to the bathroom? Come on, repeat. Bath. Room. Bathroom. Great. Yes, you may. Y la otra pregunta es, may I sharpen my pencil? ¿Lo puedo leer yo? Come on, repeat. Pencil. Pencil. Yes, you may. Ahora voy a probar. May I sharpen my pencil? Yes, you may. Great. Okay. ¿Y la de arriba, la puedo repetir? Of course. May I go to the bathroom? Bathroom. Okay. Bathroom. Yes, you may. Yes, you may. ¿Puedo hacerla completa de nuevo? You. Oh. Yes, you may. Y ahora les tenemos un ejercicio para que practiquen estas frases. Veamos. Selecciona la respuesta correcta. Tom quiere sentarse. Y les damos dos opciones. May I stand up? May I sit down? La segunda situación es, Nancy quiere abrir su libro. Y les damos también dos opciones. May I close the book? O, may I open the book? Recuerden que tienen que seleccionar ¿cuál de las dos es la pregunta que hace Tom o Nancy de acuerdo a lo que quieran hacer? Ajá. Sí, tienen que marcarla con una X. David quiere sacarle punta al lápiz. Y tienen que escoger también una de las dos preguntas. May I sharpen my pencil?
May I go to the bathroom? ¿Qué les parece si revisamos el ejercicio? Exercise. Okay, let's check the exercise. Tom quiere sentarse. La respuesta a este ejercicio sería, a ver, Lorna. May I sit down? Por supuesto. Claro, porque la primera opción no quiere decir sentarse, quiere decir pararse. ¿Puedo decir la segunda? Ok. Bueno, pero usted la lee primero. Nancy quiere abrir su libro. May I close the book? O may I open the book? La correcta es la segunda opción, porque open the book significa exactamente abrir el libro. Y lo de arriba es lo contrario, cerrar el libro. Uh-huh. Y la última situación. David quiere sacarle punta al lápiz. ¿Y cuál es la respuesta, Lorna? Of course, teacher. May I sharpen my pencil? Claro, porque lo otro no es sacarle punta al lápiz. La otra opción, que sería incorrecto marcarla, es pedir permiso para ir al baño. Very good. Let's do another exercise. Okay. Practica la siguiente conversación con tu compañero. Good morning. Good morning. May I sit down? Yes, you may. Thank you. You're welcome. Vamos a hacerlo otra vez. Come on. Good morning. Good morning. May I sit down? Yes, you may. Thank you. Veamos la tarea. Match column A and B. Teacher, match. ¿Qué significa eso? Eso significa enlaza la columna A con la B. Ah, eso lo sé hacer. Columna A. Y fíjate que hay dos frases diferentes. La primera. May I open the book? Hello, Sandra. Y la columna B dice, this is a book. No, you may not. And, hello, Sandy. May I say goodbye? Yes, of course. Goodbye. One, two, three, let's go like a bee. Two, three, four, I knock at your door. Three, four, five, let's go to the hive. Four, five, six, I know some new tricks. Five, six, seven, happy birthday, Helen. Five, six, seven, happy birthday, Helen. Six, seven, eight, never come you late. Seven, eight, nine, practice and combine. Eight, nine, ten, a roosted honey hen. Eight, nine, ten, a roosted honey hen. Nine,